Buenos días, amigos de la prensa, invitados especiales a esta rueda de prensa de la Federación Venezolana de Baloncesto, donde hablaremos del cronograma de la selección nacional rumbo al Mundial de Baloncesto China 2019. En el podio, el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, el profesor Bruno D'Alessio. A su derecha, el profesor Fernando Héctor Duró, técnico de la selección nacional. Y el director de selecciones nacionales, Osvaldo Narváez, quien les van a dar detalles de lo que será la preparación de Venezuela rumbo al Mundial de Baloncesto China 2019. Dejamos con la palabra al profesor Bruno D'Alessio, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Buenos días, bienvenido a esta reunión de amigos y muy complacido de poder anunciar e informar que la planificación para la asistencia a nuestro mundial de China, se está desarrollando como deseamos, complacido con la presencia del coach Duró, de Osvaldo, nuestro director de selecciones. Y bueno, aquí estamos prestos para responder todas las inquietudes, dar todos los detalles de la preparación que empieza con la Copa LPB que está desarrollándose. Luego iremos al Panamericano en Lima, Perú, de ahí se sigue al un torneo en Verona, Italia, seguidamente al torneo en China, Atlas, y listo estaremos para la competencia que comienza el 31 de agosto. Así es, ahí las palabras de introducción del presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Bruno D'Alessio. Ahora vamos a darle el uso de la palabra, por favor, cambien de asiento, este es el juego de la silla. Ahí va el director de selecciones nacionales, Osvaldo Narváez, quien va a explicar el cronograma y todo lo que es la preparación de Venezuela rumbo a China 2019. Hola. Ok, buenos días, presidente, muchas gracias por la oportunidad, profesor Fernando, también gracias, muchas gracias a todos por estar acá y atender esto que es la presentación de nuestra ruta hacia China 2019. Unos años atrás recuerdo que nos reuníamos en Córdoba en el 2017, el profesor Fernando Duró estaba en discusiones con nosotros y nos propusimos como meta tratar de llegar al Mundial. Creo que el cuerpo técnico, los jugadores cumplieron ese objetivo y nos ha dado la oportunidad a nosotros de poner a Venezuela una vez más en un mundial de baloncesto. Hay un proceso que se viene desarrollando desde el 2014. Quizás han variado algunos nombres, el cuerpo técnico pudo haber tenido algunas modificaciones, pero hay un palmarés obtenido por las selecciones nacionales. Se obtuvo un campeonato sudamericano en Margarita. Posteriormente se obtuvo el campeonato FIBA Américas en México, el campeonato sudamericano en 2016. Allí hemos también tenido actividad en eventos del ciclo olímpico, como por ejemplo los Juegos Panamericanos de Toronto. 2017 en la AmeriCup no nos fue tan bien, un infortunio de un grupo de tres, donde un empate de tres, donde bueno, le ganamos a Islas Vírgenes, pero perdimos con Canadá y nos sacan los puntos de la segunda ronda. Logramos la clasificación a Río 2016 también, y ahora este grupo, de manera épica y pese a todo y contra todo, logra la clasificación a China 2019. Es muy importante entender tres grandes principios que ha impuesto la Federación Venezolana de Baloncesto, particularmente el coach Fernando Duró, con respecto a lo que representa el proceso de esta selección. Nosotros creemos que hacer parte
de una cotidianidad del baloncesto venezolano nos lleva a buscar trascender en el plano internacional y, como lo decía anteriormente, poder superar distintas etapas difíciles que podemos vivir en nuestro país. Pero también se han incorporado valores, ya Fernando les podrá hablar mucho más en detalle de este tema de los valores que se han venido incorporando en la selección. Y les puedo decir en lo personal que hace unos años atrás había que rogarle a los jugadores que pudieran estar en la selección. Hoy por hoy es totalmente distinto, los jugadores lo contactan a uno, mandan videos, tratan de hablar con los directivos, todo el mundo quiere estar acá. Eso creo que es un legado importante y es algo que hay que reconocerle a este proceso que se ha venido iniciando desde el 2014 hasta acá. Y por último, el tema de la pertenencia. La gente quiere estar en la selección, sí. La gente siente orgullo de estar con la camisa nacional. Y Venezuela pondrá una vez más su nombre en un mundial de baloncesto. Nosotros teníamos unos objetivos muy claros en ese plan general de desarrollo que se presentó a finales del 2014, principios del 2015, en un proyecto que se extendía hasta el 2024, donde hablábamos de hacer crecer el baloncesto venezolano, de devolver a Venezuela al plano internacional, creo que ostensiblemente se ha logrado, y por supuesto tratar de buscar la creación de una identidad. Hemos sido afectados por múltiples situaciones, creo que el tema de la gran cantidad de venezolanos que se ha ido, la diáspora, llamémoslo así, también ha generado situaciones novedosas en nuestro básquet, que posteriormente podríamos conversar en detalle. Dentro de los objetivos específicos, también nosotros teníamos como ideas fundamentales poder estar dentro de los 20 primeros puestos del ranking mundial. Eso también se logró y se logró en un corto plazo. La proyección que hacíamos ayer es que podemos mejorar aún más ese performance en los próximos rankings, sobre todo después del campeonato del mundo. Pero nosotros creemos que el baloncesto también es una fuente de inclusión social. Creemos que el baloncesto está muy cerca de la población venezolana en sus sectores más humildes. Y por supuesto hemos logrado dentro de esos objetivos específicos algo importante, que es poder clasificar al Mundial. Quedan cosas por hacer, hay muchas cosas por hacer. Creo que Bruno ha venido liderando en los últimos meses un proceso para tratar de darle profundidad a esos objetivos específicos del plan, y estamos en la búsqueda de poder lograr todos los objetivos planteados. El horizonte competitivo, creo que hemos tenido muchos valores agregados en todo esto. Ayer nos hacía la observación Fernando que nos faltaban algunos detalles dentro del horizonte, de lo que es esa línea de tiempo. Nosotros, bueno, sí, fuimos a los Juegos Olímpicos, ganamos el Campeonato Sudamericano, un excelente performance dentro de lo que fue las eliminatorias a la Copa del Mundo. Tuvimos un bajón allí con el tema de la no participación en Cochabamba. Todos recordamos que no pudimos estar con el equipo que se había proyectado. Fernando ayer me decía, pero es que ahí tenía que estar la segunda unidad, tenía que estar nuestro equipo de relevo en Cochabamba. Bueno, ocurrieron cosas que creo que lo importante es poder pasar la página y seguir dentro del horizonte. Logramos algo muy positivo que fue incorporar a Venezuela dentro de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esto no estaba dentro de nuestro radar. Y recordemos que venimos de un periodo de tiempo donde no había competencia interna. Ya Fernando les hablará mucho más de esto. Pero bueno, tenemos la Copa del Mundo y aún después de la Copa del Mundo tenemos la posibilidad de un repechaje olímpico mundial. Es decir, nosotros tenemos las metas bien claras dentro del horizonte y lo que estamos haciendo, no vendemos humo, no hacemos falsas promesas, trabajamos con muchísimas limitaciones, pero nuestro horizonte competitivo está sumamente claro, con mira a Tokio e incluso más allá, con mira a París 2024. Dentro de ese horizonte competitivo, también tenemos que decir que tenemos bien claro lo que es nuestra participación dentro del ciclo olímpico. El ciclo olímpico incorpora los Juegos Bolivarianos del 2021 acá en Valles del Tuy, el 2022 los Juegos Sudamericanos en Paraguay y 2023 los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. O sea, para nosotros es muy importante que nuestros jugadores también se puedan mostrar en este tipo de eventos del ciclo olímpico, que son una vitrina importante para que podamos avanzar en el ámbito internacional. Pero si se fijan, en la fila de abajo tenemos siempre eventos clasificatorios de ahora en adelante. Y es por eso que es muy importante que dentro del espectro deportivo venezolano tengamos competición. Vamos a empezar en noviembre la competición de la eliminatoria a la AmeriCup, que inicia en noviembre.
Por un lapso de 2 años se clasifica la AmeriCup, luego tenemos las eliminatorias a la Copa del Mundo, que inician en 2021, también son un periodo de 2 años, y tendremos el Mundial del 2023, que también será en Asia. Siempre va a haber vitrina de la selección nacional, y para eso necesitamos mucha competición interna, y para eso también estamos apostando. La evolución del ranking mundial, creo que no voy a ahondar mucho en esto, pero nosotros queremos acercar esa cifra, que estamos ahora en el puesto 20, irla bajando y estar, como es parte de nuestro objetivo, entre los 15 primeros del ranking mundial. Pero necesitamos jugar mucho básquet. Necesitamos que todos rememos hacia el mismo lado. Que todos veamos que tenemos estos objetivos claros. A mí me sorprendía unos meses atrás cuando había gente que decía que no había un plan, que no había... No, el plan existió siempre. Ahora, tenemos que todos empujar hacia el mismo lado. Bruno ha hecho un gran esfuerzo allí. Ya tenemos las competiciones andando, está por culminar la Serie A. La Copa LPB está andando, hay un nuevo modelo competitivo también dentro del país que está apostando a mejorar este performance de nuestra selección nacional. Sí, el béisbol está en un mejor ranking internacional, ojalá tengamos todos los deportes, estemos entre los 5 primeros del ranking mundial, cosa que es dificilísimo. Pero que un país con una media de estatura bastante diferenciada, incluso contra potencias de nuestra región, incluso contra países que están en nuestro, digamos, en nuestro entorno, cuando digo media de talla, que presentamos un equipo nacional con 1,97 centímetros de estatura, es de señalar. Son jugadores casi que con las uñas podemos escoger a estos, digamos, rasguñando allí para tener un buen equipo nacional dentro de nuestras limitaciones. Porque todos sabemos que no tenemos portento de estatura, todos sabemos que el niño venezolano prefiere siempre el béisbol antes que el baloncesto, y todavía aún así tenemos un talento enorme que brota de los sectores populares del país. En cuanto a temas más técnicos, no voy a ser muy denso, pero sí quiero reflejarle que hemos venido incrementando el promedio de estatura poquito a poco. Cada vez que presentamos un jugador a la consideración del cuerpo técnico, lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿cuánto mide el muchacho? ¿Y qué capacidades tiene? Ya no, ya para nosotros un jugador de 1,90 m, digamos, ya empezamos a verlo, porque tiene que ser un fenómeno, porque el baloncesto internacional no se juega con esas estaturas. Podemos competir y ganar con esas estaturas ante Bolivia, podemos ganar ante Perú, podemos ganar ante Ecuador, pero me corregirán los profesores que tienen amplia experiencia en esto, nosotros no podemos ir a competir con Lituania, con Letonia, con Rusia, con esas estaturas. También es importante que sepan que nuestro promedio de edad se ha venido incrementando y se va a ir incrementando porque nuestros jugadores han ido sumando edad, como es lógico. Por lo tanto, tenemos que urgentemente empezar a pensar en ese recambio generacional, pensando ahorita en AmeriCup en noviembre y de ahí en adelante con todo lo que estamos haciendo. En la medida en que esos procesos competitivos internos, como es la Serie A, como es la Liga Profesional, nos permitan tener más jugadores elegibles, esto pudiera ir cambiando en el corto plazo. Entonces, bueno, 1,97 metros de estatura y un promedio de 27.6 años, esperamos llegar a 27.7 durante el campeonato del mundo. Fernando nos decía ayer que 32 jugadores se vieron en un proceso de casi 2 años. Es una cifra bastante respetable si tomamos en cuenta que es un ciclo extendido. Y se vieron 32 jugadores sin competición interna. El total del ciclo desde el 2013 supera los 50 jugadores que han vestido la camiseta nacional. Esto es algo también súper importante. Estas cifras van a irse incrementando con estos nuevos procesos competitivos internacionales que se tienen. Aquí hay otro tema importante que la prensa debe manejar, es que Venezuela rompió ese ciclo histórico de ser un país tabla, ¿no? Un país que, bueno, ganaba, pero también perdía y se mantenía nivelado en la tabla. Estamos jugando para el 65% de éxito, que es una cifra bastante importante. Con 65% de éxito en Europa, difícilmente puedes ir a un mundial. Nosotros jugamos ya para 65%, 52 partidos disputados, 34 ganados, 18 perdidos. Es algo que tenemos como baloncesto, todos que mostrar. Y cuando digo todos es los equipos que hacen parte de las competiciones nacionales, las asociaciones, la federación, las ligas, la prensa, porque se dicen muchas cosas negativas del básquet, pero tenemos que hablar de lo que es, y esta es la realidad, que hemos venido mejorando ostensiblemente nuestras capacidades.
Adicionalmente, en cuanto a lo que es concentraciones de nuestros equipos nacionales, han habido situaciones donde nos hemos concentrado durante mucho tiempo y situaciones donde nos hemos concentrado por cortos periodos de tiempo. Recordemos que ahora el nuevo modelo obliga a los coaches a tener a los jugadores 4 o 5 días. Y 4 o 5 días es una exageración para el modelo de FIBA, porque el profe lo pedía porque no había competición interna. Y lo épico de esta clasificación a China es que con un periodo de concentración en promedio de 6 días, solamente 6 días, sin ningún tipo de liga, sin rodaje competitivo, como ya lo va a hablar Fernando, logramos meternos en el campeonato del mundo. Esto es lo épico de esta generación, del cuerpo técnico, que dieron el todo por el todo para meter al equipo nacional en China. No le voy a dar más detalles, pero lo que sí le digo es que necesitamos ir al alto nivel pensando en estos pequeños detalles y, por supuesto, los amigos de los medios de comunicación, los que hacemos parte del básquet a nivel nacional, tenemos que irlo comprendiendo. A veces queremos resultados de inmediato y es súper difícil lograrlo. Ahora es que Venezuela puede decir, bueno, tenemos algo que mostrar, pero en 2014 nadie nos creía. En cuanto a la ruta de preparación, ya más específicamente y para ir redondeando esto, planteamos 50 días de preparación. Pueden ser 51, pueden ser 53, habría que tomar en cuenta ahora con los preparadores físicos algunos pequeños ajustes, pero estimamos 50 días de preparación, hemos reducido la cifra de la preparación originalmente presentada al presidente, porque hay una situación lógica y es que venimos de la Serie A, está jugándose la Copa LPB y ese realmente es el inicio de todo el proceso de preparación, como ahorita decía Bruno. Hay 3 fases, la primera fase iniciaría el día 14 de julio, acá en Caracas. Vamos a tener un proceso de adaptación, preparación física e incluso recuperación. Anoche hablaba con Christian Lambrecht, el preparador físico de la selección, me decía que es muy importante el tema de las revisiones médicas y saber cómo vienen nuestros jugadores. Nos hemos encontrado con situaciones difíciles de carga proteica en jugadores que hacen partidos de liga. Ya podrá Fernando hablar un poco más de eso también. El caso de la fase 2, nos preparamos en Caracas, vamos a Lima. Lima forma parte de la fase 1. Desde Lima tendríamos que salir directo, como expresaba el presidente, hacia Verona para jugar el torneo de Verona, que va a ser nuestro modelaje competitivo real con respecto a China, con rivales de primer nivel. Y luego estaríamos la fase 3, que ya es la preparación y modelaje táctico final hacia el campeonato del mundo en la ciudad de Suzhou, en China. Vamos a tener 4 o 5 segmentos aéreos, entre 60 y 70 procesos de entrenamiento. En esto el cuerpo técnico y particularmente el profesor Duro es muy celoso de respetar la planificación de la selección, y vamos a tener componentes novedosos que no los tuvimos por distintas circunstancias, como es el tema del monitoreo de la carga. Ahí tienen una pequeña gráfica de cómo estaríamos. Todavía no ha ocurrido el sorteo de Lima 2019. Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico, Dominicana, México, Islas Vírgenes, Uruguay y Venezuela componen el baloncesto masculino de los Juegos Panamericanos. Luego de ahí la fase 2 en Italia, donde enfrentaríamos a Italia, Rusia, Senegal. Y la fase 3, ya tenemos confirmado el partido en Suzhou contra Senegal. Y luego contra el ganador de Puerto Rico, Turquía. Básicamente esta sería la idea general de nuestra preparación. Ya la federación ha ido dando distintos anuncios, como por ejemplo el tema de los jugadores elegibles. Creo que no hay muchas novedades en todo esto. Lo que sí me parece importante es que estos jugadores, que esta es la lista, ojo, de elegibles hacia Lima, no garantizo que el coach pueda hacer alguna modificación de aquí a China, eso lo tendrá que ver el cuerpo técnico, pero ya ellos colocaron en la mesa estos nombres. Los jugadores, bueno, Guillén, Gregory Vargas, Cubillán, Bracho, Cifontes, Mijares, Lewis Padrón, Zamora, José Vargas, Chourio, Elder Jiménez, Anthony Pérez, César García, José Santiago Materán, Betelmí, Colmenares, Ascanio, Carrera, Javinger Vargas, Eliezer Montaño, Gregory Echenique, Windy Graterol, Miguel Ruiz y Adrián Espinosa componen esa lista de 24 nombres que ya dio previamente la federación. Y algo importante es que vamos a hacer un énfasis en lo que es las actividades de competencia y poscompetencia de recuperación. Hay alguna serie de equipamiento que tenemos, otro que tenemos que precisar,
pero nosotros creemos mucho en que el Mundial, haciendo las cosas que regularmente se hacen de manera tradicional desde 1975, se hace con alto performance, con un alto nivel, y a eso apuntamos nosotros. Nosotros podemos saber en qué momento del entrenamiento un jugador está bien, en qué momento del entrenamiento un jugador está mal, y esto mismo lo sabemos en el juego. Esto no es nuevo, Venezuela lo viene haciendo desde el 2015, vamos a retomarlo ahora. Y bueno, básicamente esa es la ruta que nosotros vamos a seguir. Yo no quiero seguir extendiéndome, pero les pido a todos, como parte de esta familia del baloncesto, es que tenemos mucho que mostrar, tenemos muchas cosas buenas que decir del básquet nacional. Y como siempre digo, pese a todo, contra todos, contra cualquier tipo de obstáculo, ahí están esos jugadores, ahí está ese cuerpo técnico, con situaciones muy difíciles que ni la gente se entera, pero también tenemos mucho ruido alrededor de todo lo que nosotros hacemos, y esto es algo que, digamos, que tenemos que reflexionar a nivel de familia. Entonces, bueno, ahí está lo que es la preparación. Creo que viene ahora Fernando, ¿no? Así es, Osvaldo Narváez. Juntos somos más, somos FBB. También vamos a darle las gracias a los invitados de honor, al presidente de la Serie A, Julio Rauseo, al presidente de la organización Cangrejeros de Monagas, Omar Farías, al vicepresidente de la Liga Profesional de Baloncesto y presidente de la organización Gigantes de Guayana, Ángel Hernández, y a toda la directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto, que vino a esta rueda de prensa. Dejamos en el uso de la palabra al profesor Fernando Uro. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer al mundo deportivo venezolano todas las muestras de condolencias ante el fallecimiento de mi madre. No lo pude hacer público, obviamente, no tuve la oportunidad, esta es la primera vez que lo hago. Me sentí muy acompañado y obviamente desde fanáticos, dirigencia, entrenadores, federación, Ministerio de Deporte, otros ministerios del gobierno también. Así que bueno, primero que nada agradecerles el haberme acompañado en ese momento obviamente triste de mi vida personal, y que obviamente se supera, obviamente una de las formas de superarlo es, gracias a Dios, tener el baloncesto, obviamente que me tiene ocupado y preocupado. Segundo, bueno, mis sensaciones son de disfrute, sin ninguna duda, lo dije ya en la última conferencia de prensa, cual ya clasificado, que teóricamente lo peor ya pasó, lo más difícil ya pasó, ahora viene obviamente ver en qué podemos hacer para insertarnos en el primer mundo, del baloncesto, por supuesto, y creo que tenemos una ruta al Mundial de buen nivel. Creo que tenemos un camino, obviamente, para tratar de aprovechar que en otras circunstancias quizás la zona que nos tocó en el Mundial, Polonia, Costa del Marfil y China, sería algo accesible para los facilistas, obviamente, que no quieren ver nada de lo que sucede, obviamente, fácil, y sin embargo, para nosotros que estamos adentro en la cocina, sabemos bien que va a ser muy difícil. Las expectativas, obviamente, son muy importantes, como lo fue en septiembre del 2017 cuando arrancamos con esto de las ventanas. Creo que día a día fui marcando aspectos que seguramente les van a ir respondiendo preguntas que me van a intentar hacerme después, pero por eso creo que tanto en la reunión de Córdoba, cuando obviamente me ofrecieron el cargo, un cargo que después fue otro cargo, o sea, no me ofrecieron lo que estuve haciendo, sino que la idea era que fuera full time, pero bueno, cuando llegué a Venezuela las circunstancias se dieron de que fuera part time, y ahí entró Guaros de Lara, entró Jorge Hernández, a la cual obviamente siempre voy a estar agradecido, porque sin él no hubiéramos podido empezar este camino al Mundial.
hay cuatro aspectos de los cuales dos soy inflexible, y tiene que ver uno con el respeto al proceso. O sea, a la palabra proceso le falta respeto. Y el respeto a los valores que iban a llevar adelante, obviamente, este camino al Mundial. Los primeros que supieron de estos valores, obviamente, fueron los jugadores. El cuerpo técnico para mí era más fácil porque estaban trabajando conmigo. Y en esos dos aspectos fue que se basó esta preparación: respetar el proceso, respetar los valores que llevan adelante el proceso. El tercer aspecto era tratar de llevar a las ventanas los jugadores, entre comillas, mejor preparados para poder competir a nivel internacional, cuestión que no tiene nada que ver con el básquetbol local. Seguramente sí también tuvo una gran ayuda a Guaros de Lara, porque Guaros de Lara es el único equipo que entrenó durante 2 años baloncesto en Venezuela, y sí, eran los que más estaban preparados para poder competir a nivel internacional y soñar con una estadística que no soñábamos, como terminamos, con una performance que tampoco esperábamos tener el nivel que tuvimos en ciertos juegos. Pero básicamente creo que esos dos aspectos son los más importantes. El tercer aspecto, que tenía que ver con la presentación del mejor equipo posible para afrontar las ventanas. El cuarto aspecto, obviamente, tenía que ver con el objetivo. Y sin duda, creo que el valor pertenencia, el balón deseo, obviamente, valoro muchísimo, obviamente, los jugadores que hicieron el gran esfuerzo de estar en la mala. Obviamente hoy quieren estar todos, sin ninguna duda. No creo sí que todos querían estar antes, sí creo que todos quieren estar ahora. Espero que esto sea un valor que se persiga en el tiempo. Pero una cosa es desearlo y otra cosa es prepararse para estar en la selección de Venezuela. O sea, se habla mucho y se hace poco. Y los jugadores hablan mucho y hacen poco. En septiembre del 2017, una de las patas de la mesa que le pedí a la federación en su momento fue la activación, obviamente, de la segunda generación, porque este diagnóstico yo lo hice antes. Sabíamos que no solo yo cumplo años, sino que también los jugadores cumplen años. Imagínense un jugador con años sin entrenar para ir a competir a nivel internacional. Ni hablar del estado de nuestros jóvenes. Ni hablar de la poca educación deportiva que tienen. Entonces creo que ese planteo yo lo hice antes de asumir. No lo hice hoy. Obviamente no, dada la problemática, fueron temas que fueron, obviamente, pasados a segunda instancia, cajoneados. No se le prestó atención a esto. Nadie le prestó atención, porque después lo conversé también con el Ministerio de Deportes, en la insistencia, no solamente de la segunda generación, sino también de la tercera, y también de la infraestructura, que está, pero hay que modernizarla. Caso Poliedrito, que podría ser uno de los mejores centros de entrenamiento de América. Muy pocas federaciones en América tienen un centro de entrenamiento propio. Sería algo inédito, pero hay que invertir dinero en modernizarlo, ponerlo a la altura de las circunstancias, armar el departamento de scouting. Aún así pudimos generar 2 o 3 profesionales para el scouting, que obviamente van a estar trabajando con nosotros en todo este periodo. Hay cosas que se pudieron hacer y otras que no se pudieron hacer. La que más me preocupó que no pudimos hacer fue, obviamente, la activación de la segunda generación. Algunos de los jugadores que he invitado a las ventanas, más que nada fue para un llamado a la reflexión. No estaban listos para competir a nivel internacional, pero obviamente los necesitaba para poder hablar con ellos, incentivarlos
a que tenían que romper la barrera del confort y la barrera de echarle la culpa al sistema, porque si querés estar obviamente en una competencia internacional tenés que hacer cosas totalmente diferentes. Entonces creo que el trabajo fue muy arduo, obviamente prácticamente no tengo peros. Creo que respetar el proceso y respetar los valores que obviamente llevó adelante esta selección, obviamente que también lleva a mi equipo, obviamente que lo llevo para la vida, no es algo que yo sea algo comprometido para mí, porque lo llevo en mi vida personal. Es el valor inflexible, obviamente. Seguramente escuchando esto se van a ahorrar muchas preguntas también. Hoy, la verdad que disfrutando de esta planificación, obviamente que tratando de disfrutar esta Copa LPB, muchísimo. Como en su momento también disfruté, me acuerdo de la Liga Nacional, que nos sirvió para poder competir en el nivel sudamericano, la Liga Sudamericana con Guaros. Disfrutando mucho lo que he visto, lo que viene para el futuro. El nuevo sistema me parece fantástico. Creo que hay que, obviamente, no soy quien, la verdad que no soy quien, pero hay que reformular todo el proyecto de divisiones formativas, obviamente ocuparse primero de la segunda generación que se está perdiendo, en algunos casos va a ser irreversible, y en otros casos pensar ya en una tercera generación que obviamente sería un poco ya atacar el camino del 2024 como mostraba Osvaldo recién en la pantalla. Eso es lo que yo deseo. No, obviamente que sería muy bueno. El otro punto importante es de qué manera entender que necesitamos, porque acá estamos hablando del nivel internacional, entender que necesitamos que los equipos compitan a nivel internacional. Necesitamos urgentemente que se haga, que entiendan, obviamente todos los que están apostando por el baloncesto en Venezuela, que necesitamos que los equipos compitan a nivel internacional. Agrandar la base de la masa de jugadores que compitan a nivel internacional. Hoy prácticamente hemos conseguido, obviamente que no fue un trabajo fácil, obviamente los jugadores también hicieron su apuesta. Hoy el único jugador inactivo, entre comillas, es Gregory Echenique, que viene de jugar 60 partidos en la Liga de Japón. Y eso es un logro. Es un gran logro de los jugadores, que apostaron, aunque sea resignar un poco de dinero con tal de ir a jugar y entender que tienen que ponerse esa camiseta dentro de 2 meses. Entonces creo que, ¿qué pasaría si todos hacemos el esfuerzo? Yo sé que se necesita dinero y esto se hace con dinero. De todo lo que estamos hablando es con dinero. Lo sé. Está clarísimo. Pero si queremos hablar de ranking mundial, si queremos hablar de seguir insertarnos en el primer mundo, que es estar entre el top 10, obviamente se necesita dinero, pero también se necesita decisiones importantes que colaboren con el desarrollo global del baloncesto de Venezuela, salir un poco de la camiseta y ponerse la camiseta del país, ponerse la camiseta de que los jóvenes nos necesitan. Y esto es muy importante, los jóvenes nos necesitan, no le alcanza con los padres. Entonces una vez que tengamos eso, yo podría darle miles de estadísticas, miles de cosas que no son agradables, pero no me interesan en este momento, pues yo estoy disfrutando este momento. Para mí, obviamente, es algo grandioso que va a suceder en mi carrera deportiva. Y llevar este grupo de jugadores, sin ninguna duda, que va a ser algo maravilloso. Por eso creo que vamos a intentar con este grupo, creo que de lo más importante de la historia del baloncesto de Venezuela, a ver si podemos conseguir una medalla panamericana, que Venezuela no la tiene, y que queden en la historia, obviamente con una medalla panamericana. Creo que es el momento, aprovechar esos partidos de alto nivel en América para poder competir. Después iremos a buscar a los europeos y lograr otro gran objetivo, que es ganarle por primera vez a un equipo europeo.
y ahí vienen ya tallas de 2.15, 2.16, 2.20, pero se puede, muchachos, se puede. Argentina pudo, con otra estructura, sin tener jugadores de 2.10, pudo. Pero la base, lo que Argentina tuvo, que no tiene Venezuela, son jugadores jugando en grandes ligas. En la liga griega, en la liga española, en la liga italiana, en la Euroliga. Algunos pasaron después, fueron a la NBA. Pero lo que lo hizo mejor al país fue el nivel de la competencia, obviamente, que jugaron estos jugadores. Y con jugadores de 2.05 y 2.06, porque Scola y Oberto miden 2.05 y 2.06. No necesitamos a los de 2.20. Y acá tenemos chicos de 2.10 y que no pueden ni caminar a la cancha. Entonces, creo que mi preocupación en un principio fue el macro, lo macro. Hoy es lo micro. Me ocupo de la selección mayor. Vamos a tratar de hacer un gran mundial. Tenemos una muy buena preparación, que se necesita dinero, obviamente, para llevar adelante, seguro. Sin eso, el alto rendimiento no se podría ejecutar. Sin eso, no hay medallas. Sin eso, no hay podios, porque se necesita competir. Fíjense los atletas, obviamente, olímpicos. O sea, todo lo que piden en su preparación es ir a competir a mejores lugares. Y bueno, el deporte de conjunto también lo tiene que hacer. Es la única forma de crecer, competir contra ellos. Y sin ninguna duda también perder muchos partidos contra ellos para aprender a ganar. Entonces el facilismo, obviamente propio de la incultura deportiva y del no conocimiento de lo que es el ritmo internacional, el básquet internacional no es la NBA. Entonces nuestro mundo es la Euroliga, nuestro mundo es Europa, nuestro mundo es otro. Entonces creo que en la medida que vayamos modificando un poco eso, creo que eso va a ayudar a que todos entiendan que, obviamente, tiene que haber un antes y después de este Mundial. A mí me hubiese gustado, lo dije en la segunda conferencia de prensa, que me hubiese gustado llegar a China con el básquetbol venezolano activado, con la segunda generación activada, ya sabiendo quiénes son los 98, 99, 2000 con competencia internacional. Obviamente, estoy llegando a China. Y el baloncesto, espero que todo lo que he visto, que Boaldo me ha mostrado, de lo que viene, que es un sistema buenísimo para el baloncesto venezolano, se logre hacer, se concrete. Y que en octubre tengamos una liga profesional, en octubre tengamos el centro de entrenamiento modernizado y preparado para que todas las formativas, obviamente, estén entrenando y tratando de armarle, ya que no clasificamos para ningún torneo internacional en menores, tratar de ir a buscar esos torneos invirtiendo más dinero. Cuando uno no puede estar deportivamente y quiere acercarse a las potencias, hay que ir. Argentina hizo eso. Argentina no tenía presencia. Argentina, muchachos, en la historia tiene solamente 3 medallas mundialistas en juveniles. Y es una potencia en América. Tiene 3 medallas y Brasil no tiene una. Y usted dice, ah, mirá vos. Pero hay que llegar, nosotros no llegamos ni al Panamericano de juvenil ni U19. No, la idea es llegar a un Mundial U19 y ahí ya tenemos un parámetro. Bueno, si no van los equipos, que vayan los entrenadores y que vean cómo está el mundo hoy. Es decir, y se necesita plata para que obviamente esos entrenadores vayan. Por eso que todo parte de un proceso. Hoy el único proceso que hay, que está funcionando, es el de la selección mayor. Esperemos y auspicio que todo lo que estoy viendo y escuchando sea una realidad. Yo estoy en la última etapa, obviamente, de mi trabajo, obviamente con la selección. Espero hacer un gran torneo con Venezuela y que, obviamente, esto invite a que se siga potenciando, obviamente, el baloncesto de Venezuela. Creo que tenemos chances. Tenemos chances y la vamos a ir a buscar. Es un grupo con un corazón muy, muy grande. Y obviamente van a estar los que obviamente construyeron este proceso, los que obviamente entendieron los valores que persiguen este proceso. Y gracias a Dios creo que la mayoría lo ha entendido y ha buscado niveles de competencias superiores, cosas que nos va a permitir empezar una preparación ya con los jugadores, solamente pidiéndome un descanso para poder
poder abrir una preparación que va a ser exigente. Se ha agregado esta gran motivación que es conseguir una medalla panamericana y que quede en la historia como la medalla panamericana de Venezuela en básquetbol. Y creo que la gran motivación, obviamente, que vamos a hacer todo lo posible, que ya estamos trabajando, obviamente, en el conocimiento de Polonia, de Costa de Marfil. Si tenemos recursos, vamos a hacerlo, obviamente, en otro nivel, como se hace en el primer mundo, con los scouters, con todo lo que necesitamos para tener la mejor información. Pero bueno, el camino a China empezó en septiembre del 2017. Hoy ya estamos, obviamente, metidos en el evento más grande de la historia, que es un mundial de nuestro deporte. El Juego Olímpico es la máxima expresión del deporte mundial, pero el mundial de baloncesto es la máxima expresión de nuestro deporte. Así que espero que los que puedan disfrutarlo, obviamente puedan ir, disfruten de un gran torneo, disfruten de su país. Y creo que poner la marca en China, Venezuela, creo que va a ser muy importante. Vamos a tratar de dignificar esta camiseta. Y creo que en nombre, obviamente, de mi cuerpo técnico, en nombre de todos que han colaborado apoyando, obviamente, al equipo nacional, obviamente, todo lo que hemos hecho en Caracas, la participación en Valencia, el Ministerio de Deportes, Héctor Rodríguez, que Franklin Carrillo, no me olvido de la gente que ha colaborado con nosotros fuertemente. Agradecerles todo ese apoyo, obviamente, desinteresado, en pos de que logramos un sueño y lo conseguimos. Ahora a disfrutar y a trabajar para que, obviamente, logremos el objetivo que queremos, que primero es ganarle a un equipo europeo, que sería Polonia, y después pasar a la segunda fase, que sería algo histórico también. Y después, bueno, después seguir soñando para más. Creo que el repechaje olímpico sería un súper objetivo. Dependemos de resultados, ya no hay más preolímpico, a los Juegos Olímpicos se va con el resultado del Mundial de los equipos americanos. Ojalá a todos los equipos americanos les vaya mal y a nosotros nos vaya bien. Entonces, obviamente vamos a tener una chance, no solamente si hacemos bien las cosas con Polonia y Costa de Marfil y China, después nos veremos con algunos conocidos en los cruces. Pero creo que les agradezco, obviamente, que hayan estado acá hoy. Vamos a dar todo lo que tenemos para hacer lo mejor en la preparación. Hemos tratado de conseguir lo más difícil, que este equipo sea un modelo para el baloncesto en el futuro. No por ganar medallas, sino porque lo que han demostrado, la pertenencia que han mostrado hacia la camiseta de Venezuela y lo difícil que es entrar en ese grupo. Por eso esto no es para cualquiera. Esto no se hace en forma virtual, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho dentro de la cancha y obviamente también convenciendo a los jugadores que la selección es un valor y en ese sentido me siento orgulloso de haber generado esa expectativa, ese valor y ese respeto por el proceso. Si después ganamos o no, obviamente dependerá también de factores externos y de lo que hagamos. Pero mi misión, yo realmente tengo que decir que misión cumplida, he logrado lo más importante, que es la pertenencia, el compromiso, crear el valor selección en los jugadores, y creo que ellos van a ser transmisores, obviamente, en las futuras generaciones, lo que significa estar con la selección de Venezuela. Así que les agradezco muchísimo. Salud. Muchísimas gracias al profesor Fernando Bro, al presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Bruno Adecio, y al director de Selecciones Nacionales, Osvaldo Narváez. Vamos ahora a la ronda de preguntas de nuestros amigos de la prensa. Levanten la mano y identifiquen nombre y medio. Sí, buenos días, Junior Cordero de TVS. Buenos días, profesores, coach. Varias preguntas, ¿no? Me alegra muchísimo ver que estamos tomando el Mundial no como el fin de un proceso, sino como el inicio de este nuevo proceso para el baloncesto venezolano. Estar encabezando, coach, este nuevo proceso del baloncesto venezolano. Es mi primera pregunta. ¿Cuál es su situación a futuro? ¿Cómo vamos a tomar, profe Bruno, el Mundial de baloncesto para iniciar este nuevo proceso? ¿De qué manera se va a trabajar tomando en cuenta que la importancia que tiene
un mundial en cualquier deporte. Y ya hablando precisamente de este mundial, ¿cuándo va a dar a los 12 jugadores que van a vestir la camiseta de nuestro país en el mundial? ¿Y qué destaca usted de esta experiencia como seleccionador de Venezuela? ¿Qué le ha dejado esta experiencia al coach Duró? Bueno, hay fechas para presentar los 12. El 26 de junio creo que es la fecha para el Panamericano. Y el 7 de julio la del Mundial. 16 jugadores van a viajar a Perú. Y de ahí saldrán los 12, obviamente, que van a jugar el Mundial. No es tan difícil tampoco darse cuenta. No sé qué otra cosa me preguntaste. Vuelvo a insistir, lo que me dejó este proceso, lo junto con, obviamente, me fue mucho más fácil al ser el entrenador de Guaros, sin duda. Lo estuve mucho más tiempo, al 70% de la selección la tuve mucho más tiempo cerca. Los jugadores que se insertaban, obviamente, ya sabían, obviamente, que la mayoría también jugaban en Trotamundo. Aproveché también la final de la LPB el año pasado para también juntarlos a todos. Ya te digo, me dejó un sabor realmente agradable, muy agradable. Creo que no es fácil cambiar la educación deportiva y cambiar, generar valores, obviamente, en un grupo. Generalmente los grupos son heterogéneos, generalmente los grupos son de distintas nacionalidades, que les encanta. Y yo, desde que vine en el 2011 a Venezuela a dirigir Marinos, confié en el trabajo del jugador criollo y los voy a seguir defendiendo. Los argentinos no nos gustan los nacionalizados, así no me ya no me ya, otra pregunta menos. Entonces creo que tienen que pensar un poquito más en su país, en su gente, y yo confío plenamente en ellos. Tengo plena fe en los que han dicho sí a la selección y no han esquivado, y hemos pasado en 6 ventanas, si pudiera escribir un buen libro de estas 6 ventanas, vi cosas que no vi en mi vida como entrenador. Entonces creo que, por eso digo que alguno va a hacer alguna pregunta descolgada, lo sé, pero hágala con buena intención porque la voy a responder también. Pero los 12 que van son los 12 más fuertes que tengo en valores y han entendido que representar al país es una cosa muy importante y que se están preparando para eso. Así que eso fue lo que me dejó. El sabor es, por eso sigo acá, por eso sigo dirigiendo Guaros, para estar también cerca de ellos. Quizás no era el mejor momento para mí venir a Venezuela por mi situación personal. No he podido hacer un gran duelo, tampoco he dejado a familiares, mi hermano, haciendo cosas de mi familia. Pero es muy grande lo que viene y sé que también necesitan de que yo esté acá también. Así que bueno, eso fue el sabor que me dejó. Buenos días, ante todo reciba muy respetuosamente nuestras condolencias. Para el circuito radial PDVSA. Hablaba de respecto al proceso y de valores. Nos gustaría que describiera en una palabra o una frase contundente nuestra selección, ese equipo que usted ha formado. ¿Cuál es el mensaje prioritario de Duró hacia cada uno de sus jugadores? Y por supuesto, ¿cuál cree que será el mayor desafío en nuestro grupo del Mundial? Recuerdo que le hemos ganado a China en nuestros últimos compromisos y que a ellos, a pesar de ser locales, no les fue bien en las ventanas mundialistas. Y se cree que esta puede ser la primera vez de ganarle a un equipo europeo. Muchas gracias. Sí, creo que no es una frase, es una palabra, es el respeto. Respeto. Creer fuertemente en lo que hacemos adentro de la cancha. No mirar lo que pasa afuera, sino que focalizarse en lo de adentro. Creo que hemos hecho una retrospección con respecto a eso y hemos ganado niveles de concentración que ellos no tenían. Pero hay que llevarlos. Es muy fuerte esto, muchachos. Y yo crecí, nací sin esto. Crecí en la palabra, crecí en el dialogar, crecí en el creer en mi familia.
crecí de otra manera. Lamento que sea el entrenador y lamento que no me guste el Twitter, ni el Instagram, ni el Facebook. No contesto una mierda, entonces no me escriban nada porque no lo leo nada. Discúlpenme, algún día va a venir otro que le gusta, pero a mí no me sacan una letra de esto. Yo hago básquetbol adentro de la cancha, adentro del vestuario, trato de convencerlos con la experiencia que tengo. Este va a ser mi quinto mundial. Tratar de llevarlos a ellos a que queden en la historia. Tratar de llevarlos a ellos a que entiendan que van a ser el futuro de las van a ser el modelo de las futuras generaciones, pero que respeten la camiseta. La camiseta no es un juguete que se compra por internet. Entonces, en la medida que todos entendamos eso, se van a ahorrar algunas preguntas también. Entonces, creo que es lo que he tratado de hacer en conferencia. He atendido a toda la prensa, a todos. A ninguno nunca le he dicho no. Me han despertado a la siesta, me han de noche, no he tenido ningún problema. Pero creo que, más que nada, para concientizar. Obviamente, creo que no es fácil cambiar de un día para otro el chip. Venimos de otra escuela de baloncesto, otra escuela de formación de entrenador. Yo soy docente, apuesto a la educación física, apuesto a cosas superiores, apuesto al entrenador, no al director técnico. Bueno, son cuestiones personales, mi formación tiene que ver con eso. Creo que en vez de invertir en comprar un auto, he invertido ahora en organizar un congreso mundial de educación física en Argentina, en mi provincia. He convencido a mucha gente para poder hacerlo, y se puede. Y hacerle entender que necesitamos de profesor de educación física en el deporte, necesitamos de profesor de educación física en la iniciación deportiva, necesitamos metodólogos, necesitamos gente preparada para preparar a los niños. Si empezamos de esa manera, creo que la educación deportiva va a ir creciendo, y después entender cuál es nuestro baloncesto. Por eso creo que eso fue lo principal que hice, traté de trabajar con los jugadores. Algunos ya me conocían de Marinos, y ahí ellos saben que hay una frase que es igualdad para todos. Para mí, a mí me da lo mismo un importado que un juvenil. Los trato por igual, trato de darle las mejores condiciones, obviamente, de trabajo posible, trato de que los respeten, y bueno, en ese sentido soy un defensor, repito, del jugador criollo, soy un defensor de los valores, y bueno, yo llegué a mis 58 años, llevo 40 de profesión, obviamente de esta manera, estoy sentado acá de esta manera y no voy a cambiar ahora. Entonces creo que he flexibilizado, me he modernizado un poco, he flexibilizado un poco. El otro día contesté un mensaje del 2015, así que estoy mejorando, voy mejorando mi, así me adapto a ustedes un poco. Así que bueno, mis seguidores son humanos, no son virtuales. Buenos días todavía, Elio Parra de la Teletuya. Me gusta lo que veo en cuanto a la planificación y a la multiplicación, por supuesto, del deporte a lo largo de los 12 meses del año. Todavía no sé en qué parte entra el tema del baloncesto femenino, que también es un punto importante dentro de todo este desarrollo. A ver qué palabras tienen con respecto a esto. Y estamos hablando de grupo de jugadores, jóvenes, talento, pero ¿qué puede hacer también la federación por el jugador, por el individuo? ¿Cómo lo respalda? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo busca que también se desarrolle, como dice el profe, desde un punto personal óptimo y no solo desde un punto de vista deportivo también? Bueno, mira, yo en varias oportunidades he aclarado, y no lo vuelvo a hacer aquí, que este logro de la selección del Mundial es de ellos, es de su cuerpo técnico. Nosotros, mi persona, no tenemos nada que ver ni agarrar mérito para esto. Y en la etapa que me ha tocado, he tratado de crearle el entorno, me refiero a las personas, por eso es la presencia de Osvaldo Narváez aquí, la persona más capacitada para poder hacer el proceso que están culminando e iniciando con el Mundial. Hay muchas cosas por hacer, muchas no dependen de uno. Uno puede tener planificaciones, intenciones, pero todos sabemos cómo es la situación y dependemos de otros factores.
Lo que le decía al coach, yo lo comparto perfectamente, el respeto. Yo respeto mucho a los jugadores, respeto al equipo. Como coach sé y quiero agradecer al coach Duró, porque uno como coach tiene mil y uno problemas dentro del equipo por resolventar, más allá de la presión de la competencia en sí. Y si no tienes los factores externos que te aíslan un poco, la cosa se hace más complicada. Yo sé que es el que ha tenido que enfrentar factores que te dan impotencia porque tú no puedes hacerlo. Tú más o menos puedes resolver algo táctico, estratégico en la cancha, cambiar entrenamiento, metodología. Pero si el hotel o el transporte, el uniforme no es el adecuado, tú no sabes qué hacer. Y esto hace mucho más meritorio lo que ellos han hecho. Nosotros estamos tratando con el equipo, contestando lo que preguntaba Junior, a aprovechar esta motivación, este entusiasmo del Mundial para backstage, detrás del telón, con mi equipo, crear la estructura para lo que viene, la infraestructura que no tenemos. No hablo física, sino de equipo. Mi tarea principal es crear equipo, incorporar personas sin resentimiento, sin envidia. Yo creo que esta es la mayor promesa que le podemos hacer al país y acompañar este éxito que de ello nosotros llegamos después, y eso tiene que estar claro. Buenos días, Galvin Guzmán del diario La Verdad de Vargas. Sin duda que es ambicioso el plan de trabajo y motivador, incluso me parece que la parte mental, la parte psicológica está bastante enfocada, me llama mucho la atención, pero no podemos alejarnos de la realidad y eso necesita dinero, recursos. La pregunta mía es, ¿cuenta con el total respaldo del gobierno, de las autoridades gubernamentales para que ese proyecto se desarrolle con fuerza y sobre todo que no haya esos elementos de última hora, que no hay pasaje, no se puede traer fulano, está fuera, y esos inconvenientes que siempre producen que no se complete el plan de trabajo? Bueno, Galvin, gracias por eso, ¿no? Porque nos permite responder una arista muy importante de la planificación, y es que nosotros no vivimos en Suiza, ¿no? Este es Venezuela, con sus cosas buenas, sus cosas malas, con nuestras arepas, con nuestros problemas. El básquet ha caído en los últimos 2-3 años, o cayó, en un proceso difícil, que en lo político podrá quizás Bruno explicar más en detalle. Ahorita el compañero ya reflexionaba sobre el tema del baloncesto femenino. Y empiezo allí porque tuvimos una detención después de haber quedado subcampeones sudamericanos, cosa inédita. En Argentina votaron entrenadores porque Venezuela llegó subcampeón sudamericano. O sea, es una realidad, lo logramos. Sí, de local, lo logramos con una infraestructura quizás no la mejor. Por ahí estaba la profesora Alesia, no sé si todavía nos acompaña, pero se ha creado una comisión de baloncesto femenino y es un paso importante que la federación ha dado, y es parte de lo que Bruno decía, ¿no? De poder empezar a trabajar para que, conociendo esas debilidades que tenemos como país, podamos avanzar. Es difícil, lo es súper difícil. Ayer conversando con Fernando nos enterábamos de cosas que yo había visto en redes sociales y yo pensaba que eran como de mentira, ¿no? Y resulta que no. Que además de nuestros problemas teníamos otro montón de problemas asociados y aún así el equipo logró estar. Que si tenemos el apoyo, yo creo que aquí hay que reconocer el apoyo del Estado venezolano desde que yo estoy en el básquet del 2011 finales hasta ahorita de manera constante. Ese respaldo te lo pueden ratificar los equipos de la liga. Modestamente entendí que hasta la propia Serie A iba a recibir un pequeño aporte. Es decir, el Estado venezolano ha, mal, bien, regular, ha cargado con ese enorme peso de financiar el desarrollo del baloncesto en Venezuela en los últimos años. Y cuando reflexionamos sobre eso, hay que decir, bueno, han invertido y se han logrado cosas. Se ha invertido una gran cantidad de recursos, pero ahí hay un montón de resultados. Obvio, todos queremos ser campeones mundiales, campeones olímpicos, campeones sudamericanos, queremos tener niños de 14 años cuyos padres difícilmente
tienen que reunir para poder comer dentro del núcleo familiar, y a su vez nos exigen o les exigen a las autoridades deportivas de cualquier disciplina, no solamente del básquet, pero le exigimos resultados desde los 14 años, aún a sabiendas de todo el problema que tiene el país, ¿no? Es una realidad. Pero lo primero que hay que reconocer es eso, es el enorme aporte que ha hecho el Estado venezolano para poder llevar el baloncesto donde está. Esa es la gran realidad. Desconocerlo es difícil. Ahora, detrás de esa inversión hay un montón de personas. Esos mismos clubes que reciben dinero invierten también tiempo, personas que desde el que te lava la ropa hasta el chofer del autobús, corriendo riesgos, superando todo tipo de obstáculos, y te lo pueden decir los dueños de equipo, porque aquí hay varios dueños de equipo, tanto de Serie A como de Liga Profesional, y el esfuerzo que ellos hacen para mantenerse en competición. No quiero hablar de Jorge Hernández, pues imagínate, 2 años incluso sin competición. Entonces, ese apoyo es fundamental, hemos contado con la garantía, incluso lo anunció el ministro recientemente en rueda de prensa, acompañado del presidente de la federación, de que se va a contar con el respaldo para poder asistir al campeonato mundial, pero preparar al equipo adecuadamente. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de entrar por una rendija en los Juegos Panamericanos, porque no acumulamos un volumen de juego elevado en los últimos en el último año, sobre todo. Mientras un jugador a nivel internacional está sobre los 60 juegos por año, nosotros estábamos por el orden de 35, 30 partidos anuales. Si la mitad de lo que compite un jugador promedio de Japón. No te estoy hablando de un jugador promedio de Argentina o un jugador promedio de España o de Italia. Entonces, sí, hay mucha inversión, está garantizado el recurso, es lo que nos ha expresado el Ministerio de Deportes. Estaremos eternamente agradecidos desde el básquet hacia esa aportación, y nosotros, nuestro trabajo es rendir con frutos deportivos esa inversión. Seguir alejando niños de las malas prácticas, seguir siendo modelo para que esos niños vean en cada uno de esos jugadores un modelo a seguir. Cada vez que sale la puesta en escena del básquet en televisión, en redes sociales, etcétera, el niño quiere modelar a esa estrella deportiva. Y los niños ahora quieren ser un Gregory Vargas. Quizás unos años atrás no había ese Gregory Vargas en el ambiente al cual seguir, al cual el niño seguir o emular. Hay muchas cosas por hacer. Ese cambio del modelo competitivo es algo que venimos proponiendo desde el 2014. O sea, no es que es algo nuevo y que nos lo inventamos ahorita. Y todo lo que estamos en el básquet sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, el apoyo del Estado, fundamental, las garantías existen, pero detrás hay un montón de cosas donde todos hacemos parte para poder, digamos, soportar ese nuevo proyecto competitivo. Desde la federación se están haciendo un esfuerzo enorme, no solamente en el área de selecciones nacionales, pero pese a todos los problemas, ahí están trabajando, comisiones activándose, competiciones haciéndose a lo largo y ancho del territorio nacional. Y siempre pongo el ejemplo, la gente me pregunta, ¿saben cuánto cuesta un balón? Han ido a comprar un balón de goma, ni siquiera un balón de cuero. Vayan a una tienda y vean si un papá puede comprar ese balón. Y hablo de balón de baloncesto, porque puede también decirte cuánto cuesta una pelota de béisbol o un balón de fútbol. Es decir, estamos en una coyuntura difícil, pero no por eso nos vamos a esconder y nos vamos a quitar. Eso es lo que tenemos todos que entender, que estamos en pro del básquet, de que esa garantía de recursos hay que honrarla y seguiremos para adelante, porque el objetivo ya no es China. El objetivo tiene que ser París 2024, creo que Los Ángeles 2028. O sea, ya hay muchos niños que hay que seguir viendo. Y ahora tenemos otra gran bendición. Hay niños, hijos de venezolanos, en una cantidad importante de países. A diario, Bruno revisa N cantidad de videos. Fernando me dice, mira, en Argentina nomás hay como 50. En Argentina. No quiero hablar de Estados Unidos, Europa. Y la Federación Venezolana de Baloncesto en los últimos 6 meses debe haber recibido no menos de 10 cartas de liberación de nacionalidad. ¿Sabemos lo que eso significa? Niños que perdemos deportivamente, que tienen condiciones y se fueron a otro país, en Portugal va a mejorar su selección en 6 años, Portugal, porque hay hijos de lusos venezolanos que están allá y que ya solicitaron su nacionalidad deportiva de Portugal.
Esa es la gran reflexión que hago en torno a ese tema de la preparación y la garantía. Buenas tardes, Raúl Cedeño, Cancha Latina. Dos preguntas, una al coach Duro. Lo veo, o lo hemos visto, sumamente contento en esta rueda de prensa, cosa que es bastante decir, no habíamos visto esa expresión, esa sonrisa en otras ruedas de prensa. ¿Sí? Lo hemos confiado, lo hemos contento con todo lo que ha pasado, lamentablemente, el fallecimiento de su familiar, de su señora madre. No me haga abrir el Twitter, ¿no? No me lo pida. Ok. ¿Qué ocurrió para ese cambio tan radical con usted en este tipo, en este momento? O sea, esa alegría que usted nos está demostrando, ese proyecto a futuro. Y la otra pregunta directa para usted, al finalizar este ciclo, el Mundial, ¿continúa al mando de la selección? La segunda pregunta, profesor Bruno. No menos cierto es lo que se ha generado con el asunto de la bendita ficha. Tuve la oportunidad de hablar con usted hace aproximadamente una semana. Hay una de las personas que es elegible, que es José Materán, y tiene ese problema con Marinos de Anzoátegui en este momento. Hay casos emblemáticos. Voy a nombrar dos personas. Oscar Torres, más emblemático que Oscar Torres, imposible. El profesor Carrera, que también le adeudan un dinero. El profesor Gustavo García, también se ha puesto en contacto conmigo. Y muchos más. Como se ha estado hablando del desarrollo y de esta nueva etapa del baloncesto venezolano, Copa LPB, posteriormente en octubre, la liga como tal, etcétera, etcétera. ¿Qué en concreto, si nos puede adelantar algo, profesor o Osvaldo, tienen con respecto a este asunto de la ficha, que va a afectar no nada más a lo que ya está afectando? Hay que pensar, como lo dijo usted, profesor, los años van pasando y no nada más nosotros cumplimos años, los jugadores también cumplen años y van cayendo en esa longevidad. Entonces, puede ser que en un futuro, ya por cierto y determinados años que tenga un jugador, ya no le corresponda o no le interese a un equipo y lo releguen a un costado. ¿Qué se va a hacer con respecto a esto, que es un boom que ha estado reventando hace aproximadamente semana y media? Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta era, sí, estoy disfrutando mucho, la verdad, lo dije, fueron 6 ventanas, 2 años durísimos, porque obviamente tuve que repartir mi cuerpo, mi físico, mi cabeza entre Guaros, que exige, y la selección, que eran una permanente resolución de problemas, o sea, lo menos importante parecía el juego. Pero creo que, ya le dije, creo que en la anteúltima conferencia de prensa de lograr la clasificación al Mundial, para mí va a ser un disfrute. Es una experiencia maravillosa. Este grupo, con la edad que tiene, es el primer Mundial que va a jugar. Es su primer Mundial y para algunos puede ser el último. Entonces creo que, en lo que me preguntabas vos, eso tiene que ver también. Es una oportunidad única. Entonces creo que entienden bien lo que está pasando algunos de ellos. Otros siguen disfrutando la vida de jugador y cuando se les acaba el jugador no saben qué hacer, porque nadie tampoco los prepara. Eso también es mi ocupación, yo me ocupo de eso también con ellos, les hago entender un montón de cosas, obviamente que tienen que aprovechar cuando son jugadores. Y bueno, ya te digo, cuando uno siente que el deber está cumplido, creo que viene el disfrute, creo que viene lo lindo. Me hubiese encantado estar en la fiesta inaugural, me encantó ver la bandera de Venezuela en el edificio, obviamente, en la fiesta inaugural. Creo que mi alegría tiene que ver con la participación en el Panamericano también. Es mi tercer Panamericano. Obviamente lo voy a hacer con 3 países diferentes, Argentina, Brasil y ahora con Venezuela.
¿Qué más para un entrenador? ¿Qué más para...? Yo amo este medio internacional, así que bueno, estoy en un momento de disfrute sin ninguna duda. Creo que lo peor ya pasó y obviamente quedó obviamente para la biografía todas las cosas que han pasado. Ya ahora hay que hablar de esto, de la preparación, de lo que podría venir. Omití decir que dentro de la charla que tuve con Osvaldo Narváez y Álvaro González en Córdoba, estaba el básquetbol femenino también. Yo amo el femenino, nací en el femenino, crecí en el básquet femenino. Obviamente estuve en contacto con algunas de las jugadoras. Algunas jugaban en Santiago del Estero, mi provincia. Creo que la segunda pregunta, una del disfrute y la otra... Estoy disfrutando este momento. No, mi contrato termina en China. Y bueno, obviamente después se verá qué lo que hago. Por eso, ya te digo, estoy disfrutando mucho de la culminación del proceso, que en un principio iba a ser de 4 años y hoy es de 2. Pero feliz de la vida de haber conseguido el objetivo. Una de las grandes razones de venir a Venezuela era la selección, no Guaros. Y bueno, entre Guaros y la selección, digamos, conformamos un paquete de nivel internacional que fueron 2 años de lo más maravillosos que pasé en mi vida, porque amo el alto rendimiento. Si vos me decís qué me gusta más, dirigir selección, sin ninguna duda, competir a nivel internacional, como lo hemos hecho con Guaros, sin ninguna duda, elijo eso. Me encanta planificar, me encanta capacitar, va a ser mi futuro, amén de que ya estoy emprendiendo proyectos que tienen que ver, obviamente, más con el management, que tiene que ver con la capacitación, pero bueno, se está dando una cuestión que la buscaba, y bueno, ya te digo, espero disfrutar este momento con mucho placer, pero bueno, el futuro termina el 15 de septiembre cuando termine el Mundial. Ahora... ¿Quiere que hablemos de la ficha? Mira, es un problema complejo, obviamente, y muchas personas, como a veces escuchan a mi equipo, mi persona, hablar de que queremos hacer las cosas bien, que queremos dar otro tipo de estructura y de valores, pretende a veces que uno resuelva todos los problemas y con una varita mágica yo pueda estar dando órdenes a equipos, a jugadores, y eso no funciona así. Lo que le puedo decir es que el tema está en el tapete y no desde ahora, de hace meses que yo vengo hablando con el equipo de que hay que normar esto en Venezuela, porque no tenemos la base que son los clubes, y no hablo de los clubes de la LPB. Entonces, un sistema de licencia o de fichaje, licencia como se irán llamando, no se puede resolver fácilmente. No puede tratarlo coyuntural como si fuera estructural. Los problemas que tenemos son coyunturales, pero detrás hay una parte estructural que no existe un reglamento, no existe una norma. Entonces, cuando quiere hacer referencia a algo o algo normado, no lo tenemos. Entonces, hay que tratar caso por caso. Hemos tratado de ayudar en las últimas semanas en casos puntuales, pero hay que estar claro, quien lo ha resuelto son los equipos. Uno hace el trabajo de mediación, porque no tengo y nadie tiene, digamos, una normativa a la cual hacer referencia para decir esto se resuelve de esta manera o de la otra. Hay cosas que son transversales y son justas. O sea, un equipo no puede vincular a un jugador si no tiene un contrato. No puede decir que es reserva suya y nunca le ha dado nada. Eso está claro. Y todos queremos que eso sea así. El sentido común, la justicia. Pero si no se norma, va a capricho de un presidente de una federación o presidente de una liga. Nosotros vamos a seguir haciendo intermediación para los que tú nombraste y otros que están en el mismo caso puedan llegar a buena solución. Pero yo no tengo ni las armas ni los medios, ni es correcto que trate de, vamos a decir, de forma personal, sugerir soluciones.
O sea, estamos claros que no puede haber un vínculo si no hay una retribución o un acuerdo. Estamos claros que hay que pagar las deudas. Estamos claros que nadie puede trabajar de gratis. Pero esto hay que hacerlo en consenso. No hay manera de hacerlo por la vía impositiva, que de paso no dudaría mucho. Entonces, lo que les puedo decir es que nuestro enfoque está en el caso puntual ahorita, pero más fuertemente en la parte estructural. El día de ayer, creo que fue, o no me acuerdo ahorita, empezamos a tener reuniones con gente involucrada en el tema, escuchando opiniones, haciendo tormenta de ideas, para ver si logramos la mejor solución, no solo para este caso, sino estructuralmente para todo el baloncesto en Venezuela. Bueno, y con estas declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, damos por culminada esta rueda de prensa. Le agradecemos a los medios de comunicación y a los invitados especiales que accedieron a nuestra invitación. Gracias al presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, al técnico de la Selección Nacional, Fernando Duró, y al director de Selecciones Nacionales, Oswaldo Narváez. Y recuerden que juntos somos más y juntos vamos a China 2019. A todos los medios de comunicación, si desean hacer alguna entrevista, lo vamos a hacer en el walking que está acá con los jugadores y los trofeos. Hola, sí.
Venezuela. Venezuela.